Estoy haciendo la residencia de médico de familia en Vigo. Este es el cuarto año y desde el año pasado nos decidimos, Jorge y yo, a dedicarnos a enfermedades raras. Es un proyecto muy bonito que desgraciadamente tiene mucha gente, muchos enfermos y muchas enfermedades. Lo que pretendemos es dar visibilidad a ellas. Ángela tiene ahora 9 años. Cuéntame, ¿cómo empezó todo? Cuando nació pues una niña sana, no encontraron nada, es decir, todo estaba bien. Y bueno, era, con 2 meses tenía muchísima fuerza, levantaba la cabeza un montón, se incorporaba muchísimo. Y a los 3 meses tuvo una encefalitis. Una encefalitis, bueno, estuvo bastante malita, estuvo una semana en la UCI. Le quedó paralizada la mitad izquierda del cuerpo, no movía ni la pierna ni el brazo. Y bueno, no supieron decir más que era una encefalitis por un virus herpes tipo 6. El médico de la UCI creía que, bueno, le parecía muy raro que realmente fuera el causante de esa encefalitis solamente ese virus herpes tipo 6, pero claro, fue lo único que encontraron. Estuvo un mes ingresada, al mes pues le dieron el alta y pues ya vino con epilepsia, pues una parálisis importante en la mitad izquierda. Y bueno, fue a raíz un poquito de ahí, como digo yo siempre, por suerte o por desgracia, al tener la encefalitis con 3 meses empezamos a trabajar muy pronto con ella y yo creo que eso pues se vio después a la larga también, ¿no? Tuve una larga lista de espera para empezar con rehabilitación por la Seguridad Social y entonces yo a los 5 meses empecé a trabajar con ella pues de privado. Alicia, ¿cómo empezó la sospecha de la enfermedad? Se sospechó de síndrome de Rett, se hizo prueba genética, dio negativo, luego se hizo una resonancia, en esa resonancia salió el signo de diente molar, entonces ya fue sospecha de Juber porque el signo de diente molar es el característico de síndrome de Juber. Se hizo una prueba de una parte de un gen, que era una de las más conocidas, y dio negativo también. Y ya después, con 8 años, pues le hicieron un panel y ahí sí que ya tuvimos algún resultado. Ahí la prueba genética nos confirmó que era Juber, efectivamente. Entonces, ¿qué síntomas tuvo la niña desde el principio? Los 3 meses, siempre parto de los 3 meses porque hasta ahí yo no tenía ningún tipo de desconfianza de nada, ni que fuera algo mal, ni que hubiera algún tipo de problemática. A raíz de ahí, pues sí que pues, tiene una pequeña parálisis cerebral en un lóbulo izquierdo. Ella tiene pues, problemas de visión, tiene epilepsia. Tiene también, bueno, autismo, un poco entre comillas, lo dejo un poco entre comillas porque sí que yo utilizo muchísimas cosas, muchísimos pictogramas. Cuando empezamos y aún no hablaba, pues empezamos trabajando un poquito también pues, con lengua de signos, que nos decían que eso pues iba a coger, iba a estar más cómoda y no iba a hablar. Y al contrario, es decir, iba repitiendo las palabras con los signos y ella al final hacía el signo y hacía la palabra también. Y fue una ayuda también para que ella empezara a romper. Fueron muy pocas palabras, no. En el momento que empezó a hablar, pues ya los signos los dejamos un poquito de lado. Tiene también hiperplasia suprarrenal, hiperplasia oculomotora, bueno, que está dentro de los problemas de vista que tiene. Y bueno, va un poco por detrás, vamos poco a poco, vamos avanzando poquito a poco, tardo bastante en andar, en hablar. En el colegio, ¿cómo se va adaptando Ángela? ¿Cuáles son sus mayores dificultades? ¿Le cuesta interactuar con los demás? Bueno, la hiperplasia suprarrenal la tiene, pero no tiene nada que ver con el síndrome de Juber. Después, por ejemplo, pues en el cole, cuando empezó en el cole, pues no se juntaba con los otros niños. Ella siempre estaba como aparte, pero era pues a petición de ella, no era que los otros niños la excluyeran, ¿no? Era ella. Ella era como si estuviera viendo pues por una ventana o estuviera viendo pues unos dibujos, estuviera viendo pues a los niños jugar y ella pues
realmente le veías la cara y ella estaba divirtiéndose viendo cómo jugaban los niños. Lo que no le gustaba era pues que se acercaran a ella, o si ella estaba haciendo algo en algún rincón y venía otro niño, ella dejaba ese rincón y se iba para otro lado. Eso nos costó bastante tiempo que fuese cambiando. Ahora interactúa con todos, es una más en clase desde siempre y juega con todos, es decir, ya es una, es decir, ella ya a lo mejor pues va y ya busca un niño ella para jugar, algún compañero y demás. Otra de las cosas que no hacía y nos costó mucho trabajo también que hiciera, aún a día de hoy, nos cuesta un poco, es que pida ayuda. Que está muy bien, que intente hacerlo todo ya sola, pero llega un momento en que se frustra, se enfada, hay gritos y no sabe realmente ni lo que le pasó. ¿Qué tal de pedir ayuda? Muy bien. ¿No te cuesta nada? No, ahora ya no. Por la mañana cuando se levanta, normalmente se levanta de buen humor. Pero claro, tienes que vigilar un poco porque si no se levanta a escondidas, se va al baño y del baño se va para la sala a jugar con los juguetes y nada, luego tienes que andar detrás de ella para que desayune. Porque lo de comer lo llevamos muy mal. Otro de los problemas que tenemos con la niña es la comida. Desde siempre, a ver, desde los 10 meses que dejó el pecho, no... La comida la llevamos siempre muy mal. Tenía que esperar a que se me quedara media adormilada para poder darle el biberón con el suplemento nutricional dentro. Después eso ya fue como un hábito, entonces para dormir también tenía que darle el biberón. Ya era un poco una cosa enganaba a la otra. Después sí que fuimos metiendo comidas con mucha complicación. El masticar también fue un poco problemático. Ella aplastaba la comida con la lengua, no la masticaba. Trabajamos mucho también en lo que es el sistema orofacial, en terapias, en logopeda. Y poquito a poco pues, fue también pues, chupando mejor con la pajita, que le iba muy bien también para despertar toda esta zona. Y fuimos metiendo un poco más de comida. Sí, es cierto que siempre comía mucho mejor, por ejemplo, en el cole, que en casa. Desde hace unos meses para acá, desde diciembre, por ejemplo, ya no me quería comer en el comedor, tiene muchos problemas de dolor de cabeza, se enfadaba, se metía debajo de la mesa, que había mucho ruido, entonces la traje para comer en casa, dije yo, si no come en el cole, pues para casa, aunque sea un yogur, pues le doy. Y sí es cierto que me va comiendo un poquito mejor ahora en casa. Igual es el cambio de estar siempre en el comedor y ahora estar en casa, igual a la enfermedad pues ayuda un poquito. Pero aún así, bueno, siempre bajo mínimos la comida. Los suplementos ahora me está costando más dárselos. Y seguimos ahí. Tenemos a lo mejor un día que comemos maravillosamente bien y ya sabemos que van a ser 3 días de comer mal. Os estáis preguntando por qué os he reunido aquí un poco esta convocatoria. Nada, quería comentaros un caso, bueno, ya os lo dije a algunos por teléfono, un caso que me pasó el otro día en la consulta con una madre que trajo a su hija que tiene, bueno, pues una enfermedad poco conocida, que es el síndrome de Joubert. Hola, Ángela. Sí, pasa. Bueno, yo soy Clara, soy la medio que levanten de hoy, ¿vale? ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, contadme, ¿qué pasa? Buenos días. Empiezo un poquito de cero. Ángela tiene síndrome de Joubert, tiene epilepsia, tiene aplasia cromotora, tiene hiperplasia suprarrenal por déficit de 21 de elasa y bueno, tiene un poco de problema de movilidad y es la tercera médica que nos atiende sí. En 2 meses nueva. Bueno, Ángela, ahora cuéntame tú, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. ¿Tienes algún tipo de dolor o te duele algo ahora? Uh-huh. ¿No? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? ¿Y en el cole contenta también? No está contenta. ¿Y qué asignatura es tu asignatura preferida? Idea. ¿Y cuéntame, qué curso estás? El quinto. ¿Sí? ¿Y tienes muchos amigos en el cole? Sí. ¿Sí? ¿Y en casa qué tal? ¿Tienes algún hermano? Tres hermanos. ¿Tres? ¿Y son más mayores o más pequeños que tú? Tres hermanos. ¿Mayores o pequeños?
Manana. Vale, ¿y cómo se llaman? Nani, Rai. Vale, ¿y qué tal con ellos? ¿Bien? ¿Sí? Bueno, siento que sea la tercera médico que os ve. La verdad es que no conocía este síndrome, síndrome de Joubert, pero bueno, voy a investigar sobre él, ¿vale? Bueno, pues me causa interés y quiero preocuparme un poco por ella para intentar resolver las dudas que tengáis y poder conocer un poquito más. Esta consulta me hizo preguntarme, bueno, como médico, si podemos hacer algo más por este tipo de pacientes y de sus familias. Y bueno, plantearnos alguna serie de ideas. Creo que ya hablé con algunos de vosotros y nada, algunos me habéis dado alguna sugerencia, o sea que era un poco para que lo comentásemos aquí entre todos. Bueno, la primera de las ideas que surgió un poco cuando hablé con vosotros fue realizar un documental para, bueno, visibilizar un poco la enfermedad y tratar un poco el tema. No sé cómo lo veis, qué os parece y bueno, que me deis un poco vuestra opinión. Yo el documental no lo veo. Uy, qué va, pero si es que no tenemos ni guión. Bueno, habría otra segunda opción que sería realizar una investigación tanto clínica como de laboratorio y sería en colaboración con la Universidad de Vigo, que no sé si sabéis, pero es el centro de referencia de las ciliopatías, el centro nacional de referencia, y sería un poco pues, la segunda idea que se nos ha ocurrido. La verdad, Clara, es que después de hablar contigo por teléfono, yo me puse en contacto con la Asociación FABER, que es la Asociación de Familias con Pacientes con Síndrome de Joubert. Y le sugerí la opción de hacer aquí una jornada nacional con pacientes con síndrome de Joubert. No sé qué os parece. Entiendo que la idea es traer a familias con algún miembro afectado a la enfermedad de Joubert y hacer una jornada científica. ¿Y sabríamos aproximadamente cuántas familias vendrían? Sí, y de hecho ya contamos con 10 familias que han confirmado la participación, nos han remitido la información clínica, los estudios genéticos y además nos han enviado fotos y las hemos recopilado aquí porque bueno, nosotros lo que queremos es ponerle cara a los pacientes. Vale, ahora vamos a intentar en directo una conexión con Diana Valverde, que es una profesora catedrática de genética en la Universidad de Vigo y un poco pues para hablar con ella porque ya os dije que es el Centro Nacional de Referencia de las Ciliopatías y un poco pues para conversar con ella, ¿vale? Hola, profesora Diana Valverde. Bueno, usted y su grupo de la Universidad de Vigo estudian una serie de enfermedades que se engloban dentro de las ciliopatías y nos gustaría que nos explicase un poco a todos pues, en qué consisten este tipo de enfermedades. Las ciliopatías es un grupo de enfermedades que en la gran mayoría son formas sindrómicas, con lo cual van acompañadas de varias características clínicas y que están relacionadas con mutaciones en genes que codifican para el funcionamiento o la estructura de unos orgánulos que aparecen en las células, en la superficie celular, que son los cilios, y que actúan como unas antenas que captan señales del exterior y comunican tanto el interior como el exterior de la célula. Las ciliopatías están implicadas en enfermedades y vías de señalización, involucran patogenia de la obesidad, hipertensión pulmonar, diabetes, oncogénesis y también algunas enfermedades raras, ¿es así? Sí, las ciliopatías engloban a muchas formas sindrómicas. Son todas consideradas raras e incluso ultra raras. Y el problema que tienen estas ciliopatías es que presentan lo que nosotros denominamos un fenotipo solapante. Quiero decir que no todas presentan exactamente las mismas características clínicas. Incluso entre hermanos que portan la misma mutación, podría incluso haber diferencias clínicas destacables. Obviamente, el síndrome de Joubert también es una ciliopatía. Sí, en el síndrome de Joubert se han identificado alrededor de unos 40 genes y todos están relacionados con la formación de estas estructuras, de estos cilios o de su funcionamiento, incluso del tráfico que ocurre de moléculas desde la base del cilio a el extremo exterior del cilio. Por ello, están considerados que forman parte del grupo de las ciliopatías. Nosotros queríamos llevar a cabo una investigación acerca del síndrome de Joubert. ¿Cómo creéis que podríamos ayudaros a hacer esta investigación acerca de este síndrome en vuestro laboratorio? En los últimos años es muy importante contar con el apoyo de las asociaciones de pacientes. Es fundamental contar con un buen banco de datos y de muestras que faciliten al investigador acceso a la información. Hay que establecer una buena correlación genotipo-fenotipo para poder ver
cómo los genes involucrados están marcando más un órgano u otro. Y luego es también fundamental tener muestras de los pacientes para poder estudiar en el laboratorio pues, cómo se comportan esas células de los pacientes en relación a las señales, a las rutas de señalización que nosotros podemos estudiar. De hecho, nosotros queremos resaltar la importancia de las asociaciones de enfermos en este tipo de enfermedades raras y vamos a colaborar con la asociación FABER. Según la búsqueda bibliográfica que hemos hecho, habrá como máximo de 50-60 familias afectadas y como dijo María, 10 ya confirmaron la existencia, entonces nos gustaría que nos dieras tu opinión para ver qué podemos hacer para promover esta investigación. Bueno, para estos estudios, como comentaba antes, el banco de tanto de muestras como de datos es muy importante. Primero, porque los datos clínicos nos van a guiar en esa correlación con el genotipo y luego porque disponer incluso de muestras de tejido de los pacientes nos va a permitir trabajar directamente sobre un modelo de paciente, en vez de a lo mejor tener que desarrollar un modelo de laboratorio, como puede ser mediante construcciones de CRISPR-Cas, en donde nosotros en una línea celular normal tenemos que introducir una mutación específica y ver cómo se comporta ese cultivo celular. Si nosotros disponemos a lo mejor de células de fibroblastos de pacientes, ese modelo ya lo tendríamos al natural. Entiendo que lo que nos propones entonces es que necesitamos recoger unas muestras de sangre y también unas biopsias. Para lo primero no hay problema porque las muestras de sangre las podríamos recoger fácilmente. El problema sería las biopsias. Entiendo que cada uno tendría que recoger esas muestras en su hospital de referencia. En las muestras de sangre donde podemos extraer ADN o RNA son importantes porque con ello podemos confirmar a través del estudio genético pues el estudio clínico. Además, es muy importante poder obtener a lo mejor una muestra de tejido epidérmico de los pacientes de 1 cm², en donde nosotros guardaríamos ese tejido para comprobar exactamente y estudiar sobre ese tejido las rutas de señalización que pudiesen estar desreguladas y que darían lugar a las características clínicas como puede ser pues, una distrofia de retina o obesidad y estudiar en profundidad esos procesos celulares. Entonces, nosotros os facilitaremos una historia clínica detallada de cada enfermo y la mutación concreta detectada, y también una muestra de sangre de cada uno de ellos para que podáis completar los estudios genéticos en caso de que fuera preciso. Para estos pacientes, el estudio genético es muy heterogéneo. Quiero decir que presentan una peculiaridad que es la heterogeneidad genética, en donde hay más de 40 genes involucrados en esta patología y además son responsables, en este caso, de alrededor, dependiendo de la población estudiada, de un 94% de los pacientes. Hay pacientes en los que todavía no se ha identificado el gen, que puede ser un gen nuevo, que está implicado, y hacer un cribado a nivel general es difícil. Lo que sí es importante es que cada familia esté etiquetada con la mutación que es responsable en su caso, porque eso nos permitirá hacer un consejo genético, nos permitirá organizar grupos para posibles terapias en el futuro, en el que agrupemos a las familias en función del gen que esté involucrado. Intentaremos promover investigaciones científicas sobre enfermedades raras. Si otros 1000 en otras ciudades hacen lo mismo con otras enfermedades, estaremos dando un gran paso. Es necesario coordinar los estudios clínicos con los del laboratorio. Bueno, Diana, la verdad es que es un privilegio contar con todos vosotros, o sea que nada, saluda a todo tu equipo de nuestra parte y un abrazo. Gracias a vosotros y aquí estamos para ayudaros en lo que podamos. El cilio es la organela celular más antigua conocida, ya descrita por Lin Wenhuik en 1675. Los cilios son organelas conservadas evolutivamente presentes en la mayoría de las células polarizadas del organismo. El cilio primario es un orgánulo muy básico que existe en casi todas las células. Es como un pequeño pelo que tiene en la superficie de la membrana. Hasta hace muy pocos años no se le prestaba atención, se consideraba un vestigio celular sin relevancia. No fue hasta el año 1993 cuando se descubrió el sistema de transporte intraflagelar.
gracias al microscopio electrónico, pudimos conocer la ultraestructura microtubular del axonema. La función del cilio primario es sensorial. Actúan como si fueran antenas de radio. Transmiten señales al interior de la célula. Muchos receptores se expresan en la membrana ciliar y son necesarios para que la célula perciba estímulos físicos, por ejemplo, tensión mecánica, la luz, la unión de hormonas, quimiocinas y factores de crecimiento, o la modulación de vías de señalización a través de morfógenos. En las células de nuestro organismo existen tres tipos de cilios diferentes. Los clasificamos según el número de microtúbulos del axonema y su patrón de organización en cilios móviles, no móviles y cilio nodal. Los cilios móviles tienen una estructura 9 más 2 con 9 tripletes y 2 microtúbulos centrales. Su función es favorecer el movimiento de fluidos principalmente en las superficies epiteliales. El cilio primario es un orgánulo muy básico que existe en casi todas las células. Es como un pequeño pelo que tienen en la superficie de la membrana. Hasta hace muy pocos años no se le prestaba atención. Los cilios no móviles tienen una estructura 9 más 0. Carecen tanto del par de microtúbulos centrales como de los brazos de Dineína, lo que explica su falta de movilidad. Algunos cilios primarios no se proyectan más allá de la superficie celular y la mayoría, pero no todos, son muy cortos. Entre estos cilios inmóviles, los cinocilios constituyen una excepción, ya que tienen una estructura 9 más 2, eso sí, también carecen de dineína. Los cinocilios están presentes en las células pilosas del oído interno y en las neuronas olfatorias. El cilio nodal se localiza en las células que forman el nodo embrionario, en la parte posterior de la notocorda. Si el funcionamiento del cilio nodal se altera, se producen defectos en la disposición visceral, dando lugar a la aterotaxia. Hoy sabemos que la disfunción del cilio puede dar lugar a un gran número de desórdenes clínicos que afectan a tejidos muy diferentes. Debemos invertir tiempo y recursos para estudiar las ciliopatías y las proteínas asociadas con ciliopatías. Esto nos aportará información acerca de la biología básica de los cilios y su rol en la señalización celular y el desarrollo. Estas enfermedades se caracterizan por una gran variación fenotípica intra- e interfamiliar, e incluso distintas mutaciones en un mismo gen pueden dar lugar también a distintos fenotipos. La columna vertebral del cilio primario es el axonema. Está constituido por 9 pares de microtúbulos periféricos A y B, son rígidos y están formados por dímeros de tubulina. La estructura de estos microtúbulos está polarizada, siendo fundamental para el transporte de proteínas y de otras moléculas a lo largo de la estructura del cilio. Además de los microtúbulos, el axonema cuenta con múltiples moléculas solubles esenciales para activar diferentes vías de señalización celular. El cuerpo basal está localizado en la zona más apical del citoplasma celular. Desde aquí emergen los microtúbulos que conforman el axonema ciliar. Actúa como un centro organizador de microtúbulos, facilitando su anclaje y posterior crecimiento del cilio. La zona de transición se localiza entre el axonema y el cuerpo basal. Se caracteriza por un cambio en la conformación estructural microtubular del cilio, pasando de los tripletes del cuerpo basal a los dobletes propios del axonema. En esta zona también podemos observar los enlaces I, que se encargan de conectar el doblete externo de los microtúbulos a la membrana ciliar. La mayoría de las alteraciones genéticas responsables de las ciliopatías están asociadas a alteraciones en la zona de transición, tal y como sucede en la mayoría de los enfermos con síndrome de Joubert. En 1969, la doctora Mary Joubert describió una familia en donde 4 de 6 hermanos tenían el mismo trastorno. Presentaban un patrón de respiración alterado, con periodos de hipernea seguidos de periodos de apnea, movimientos oculares anormales, hipotonía, ataxia y deterioro cognitivo. Mary Joubert y su equipo observaron que los 4 hermanos tenían malformaciones cerebrales, agenesia del vermis cerebeloso y anomalías del tronco encefálico. En 1977, el neurólogo pediátrico suizo Eugen Bolshauser describió otra familia con características muy similares y le puso el nombre de esta neuróloga, de ahí que se le conozca como el síndrome de Joubert. En realidad, esta no había sido la primera descripción científica de este síndrome. La propia neuróloga Marie Joubert, en su artículo original, había revisado la literatura médica y encontrado 16 publicaciones científicas con casos potenciales de síndrome de Joubert que se remontan incluso al año 1891. El síndrome de Joubert forma parte de un conjunto de enfermedades conocidas como ciliopatías congénitas. Se trata de una enfermedad muy rara, dada su baja prevalencia, y aparece en 1 de cada 100.000 nacidos vivos.
no tiene un predominio de género y se estima que la mayoría de casos con una mala evolución postnatal no están diagnosticados correctamente. Muestra un patrón de herencia autosómica recesiva, con una heterogeneidad tanto clínica como genética, y una importante morbimortalidad en los dos primeros años de vida. El trastorno neurológico se debe a una malformación congénita en el tronco cerebral y a una agenesia o hipoplasia del vermis cerebeloso. El signo del diente molar, como vemos aquí en la pantalla, es un signo patognomónico del síndrome de Joubert, y una vez aparece este signo, no existen otros diagnósticos diferenciales. Los signos y síntomas de esta enfermedad son muy variados, y la evidencia científica sugiere que esta heterogeneidad clínica que presenta asociado al signo del diente molar no corresponde a un síndrome clínico distinto, sino que todos forman parte de un mismo amplio espectro fenotípico que caracterizan al síndrome de Joubert. En esta diapositiva tenemos los diferentes síndromes de Joubert que existen. Encontramos el síndrome de Joubert puro, que se caracteriza por un retraso del neurodesarrollo con alteraciones cognitivas, hipotonía y o ataxia, apraxia oculomotora y alteraciones de la respiración. No obstante, el síndrome de Joubert también puede afectar a diferentes órganos, como por ejemplo al hígado, donde podríamos encontrar una fibrosis congénita hepática, al riñón, donde podríamos encontrar una nefronoptosis o una displasia quística renal, a la retina, donde podríamos encontrar una retinopatía o una amaurosis congénita de Leber, y también puede afectar, también puede haber malformaciones orofaciales, que se caracterizan también por presentar polidactilia. En los neonatos, sospecharemos un síndrome de Joubert cuando encontramos una alteración del patrón de respiración asociado a dismorfias. La alteración en el patrón respiratorio se describe como una hipernea episódica que puede alternarse con episodios de apnea. Suele ocurrir al nacimiento y ocurre tanto en vigilia como en sueño, y condiciona una elevada mortalidad en el periodo neonatal. Sin embargo, aquellos pacientes que logran sobrevivir este periodo neonatal suelen presentar posteriormente un patrón respiratorio normal. En niños mayores, el síndrome de Joubert se sospecha cuando existe una hipotonía y movimientos oculares anormales y el antecedente de una alteración de la respiración en la etapa neonatal. El diagnóstico del síndrome de Joubert se basa en la coexistencia de signos radiológicos junto con una serie de datos clínicos. Los criterios diagnósticos son los siguientes: la presencia del signo del diente molar en la resonancia magnética, que se considera patognomónico, el retraso global del neurodesarrollo con alteraciones cognitivas, hipotonía o ataxia, y uno de los siguientes: alteraciones del patrón respiratorio, que ocurre aproximadamente en un 45% de los pacientes, y alteraciones o movimientos oculares anormales, que podrían ser el nixtamo o la apraxia oculomotora. En la resonancia magnética, el corte axial es el más representativo para poder encontrar este signo del diente molar, que encontramos aquí, que se caracteriza por un adelgazamiento y horizontalización de los pedúnculos cerebelosos superiores. Otro signo que podríamos encontrar sería el signo del cuarto ventrículo en paraguas o en alas de murciélago, que lleva ese nombre por la hendidura en la línea media entre los dos hemisferios cerebelosos. Por último, también podríamos encontrar la hipoplasia del vermis. En este esquema podemos encontrar la anatomía normal del cerebelo, con el lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo flóculo-nodular. En esta imagen tenemos la visión anterior de un cerebelo normal. En ella también podemos ver el lóbulo anterior, el lóbulo posterior, el nódulo y el flóculo, así como los tres pedúnculos cerebelosos, el superior, el medio y el inferior. El signo del diente molar se debe a que los hemisferios cerebelosos están separados por una fosa interpeduncular que es más amplia y profunda de lo normal, con un istmo estrecho. Además, los pedúnculos cerebelosos superiores se encuentran más adelgazados y elongados, con falta de decusación, representando las raíces de la muela. En estas imágenes observamos un cerebelo normal desde una visión superior y una visión inferior. En la visión superior observamos el vermis superior y en la inferior observamos el vermis inferior, el vermis superior y los dos hemisferios cerebelosos. Las alteraciones en el síndrome de Joubert varían desde una hipoplasia hasta una agenesia completa del vermis cerebeloso. Los hemisferios cerebelosos, sin embargo, suelen estar menos afectados e incluso a veces tienen aspecto normal. Es importante conocer los hallazgos típicos del síndrome de Joubert, como en este paciente, para reflejarlos en el informe radiológico y así poder hacer un estudio que confirme la sospecha clínica de imagen. Hay dos signos típicos, uno más frecuente que el otro, que son las imágenes que tenemos aquí, que se llama signo del molar, en el que el tronco del encéfalo y los pedúnculos cerebelosos superiores en imagen axial dan una imagen como si se tratara de una pieza molar. El segundo signo es el signo del murciélago, en el que en una secuencia en imagen coronal
La disposición de los hemisferios cerebrosos y el cuarto ventrículo simula la imagen de un murciélago. Este es el estudio de resonancia magnética de nuestro paciente, en el que una exploración en plano axial muestra la imagen típica del signo de Monar en el tronco por la atrofia de la hendidura y la hipertrofia de los pedúnculos cerebrosos superiores, característico de esta enfermedad. El conocimiento de las enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras permite que los equipos multidisciplinares de diagnóstico y tratamiento acorten los tiempos de diagnóstico, y es importante para el radiólogo el conocer los hallazgos típicos de casos como el síndrome de Joubert para alertar cuanto antes a los clínicos y realizar un diagnóstico diferencial lo más precoz posible. El retraso global del neurodesarrollo es una característica que se presenta en el 100% de los pacientes. Varía de leve a grave y, a pesar de la rehabilitación, los resultados suelen ser bastante pobres. El desarrollo intelectual de estos pacientes muestra en la mayoría de los casos un déficit cognitivo importante y constante, que se caracteriza por un trastorno del lenguaje, inatención, hiperactividad, problemas de conducta y agresividad. Sin embargo, hay algunos pacientes que pueden llegar a presentar una inteligencia normal. Como ya he comentado anteriormente, las alteraciones del patrón respiratorio suelen ocurrir en los primeros meses de vida y se caracterizan por periodos de taquipnea alternos con periodos de apnea. Suelen aparecer aproximadamente en un 45% de los neonatos con síndrome de Joubert. En el caso de los movimientos oculares anormales, que son otra manifestación importante, se presentan en más del 50% de los pacientes y se han descrito como movimientos erráticos, oscilatorios, que son sin un patrón constante, asociados en algunos casos a estrabismo. Básicamente hablamos de dos, del nistagmo y de la apraxia oculomotora. Sin embargo, con la exploración oftalmológica se pueden observar otras alteraciones, como son los colobomas corioretinianos, la ptosis palpebral o la distrofia de la retina. En el síndrome de Joubert, las alteraciones fundamentales que nos vamos a encontrar son de dos tipos: o bien alteraciones en la motilidad ocular y en la posición de los párpados debido a las alteraciones en los pares craneales, o por otro lado podemos también tener alteraciones en cuanto al desarrollo anatómico o funcional de la retina. Quiere eso decir que habrá alteraciones anatómicas en el sentido de la ausencia del desarrollo de estructuras, como puede ser un coloboma en la retina o un coloboma en el iris o en cualquier otra parte del globo ocular, y por otra parte alteraciones funcionales derivadas del deterioro de los fotorreceptores. Por definición, casi la alteración más característica ocular es la apraxia oculomotora, además del coloboma y la aparición de una distrofia retiniana. Son, por así decir, las tres manifestaciones prínceps de esta patología. Además de esas tres características tan frecuentes y definitorias de este síndrome, también pueden aparecer otras alteraciones, como son estrabismos, la aparición de nistagmus, pliegues epicantales y la aparición de ptosis. Pasamos entonces a detallar un poco las manifestaciones oculares que se producen y cuáles son sus posibles causas para que estas alteraciones se manifiesten de la forma que se manifiestan. Por una parte, el síndrome de Joubert produce una malformación congénita en el tronco del encéfalo y cerebelo. Esas podían ser claramente la explicación de que se produzcan la ptosis y los estrabismos que se producen en estos pacientes. Por otra parte, también se produce una malformación en el vernix del cerebelo, que sería lo que originaría la existencia de nistagmus en estos pacientes. La apraxia oculomotora, mucho más difícil de explicar, simplemente se produce un trastorno neurológico que lo que origina es que los pacientes que la presentan son incapaces de realizar movimientos voluntarios horizontales de los ojos, pudiendo, por otro lado, realizarlos ellos de forma espontánea cuando lo necesitan. Y por último, las alteraciones presentes en el cilio, en el síndrome de Joubert, son las causantes de que aparezcan las distrofias retinianas y los colobomas. Los pacientes con síndrome de Joubert pueden manifestar distintos tipos de estrabismo. Pueden ser estrabismos horizontales o estrabismos verticales. Todos los estrabismos están condicionados por alteraciones musculares, que en el caso del síndrome de Joubert está claramente explicado porque los pares craneales son todos emergentes en la zona del tronco del encéfalo. Aquí es donde tenemos la salida de los pares craneales que se dirigirán a los músculos oculares. Lógicamente, cabe pensar que si en esta estructura hay una alteración genética en su formación, los pares craneales van a sufrir una modificación y eso va a condicionar que los músculos se comporten de una manera anómala. La ptosis presente en el síndrome de Joubert es bilateral, acusa los dos ojos, a diferencia de muchas otras patologías que pueden presentarse solo en uno de los dos ojos. La ptosis lo que consiste es que una caída del párpado más allá del limbo esclerocorneal. Habitualmente, cuando nosotros tenemos los ojos abiertos, el iris se ve por completo en la parte superior.
Cuando existe una ptosis hay una caída del párpado que ocluye el iris y en muchas ocasiones puede llegar a incluso a tapar la mitad o toda la pupila. En el caso del síndrome de Joubert es una ptosis parcial, nunca hay una caída completa del párpado, sino que suele quedarse más o menos al nivel superior de la pupila. Otra de las manifestaciones que pueden existir en el síndrome de Joubert es la existencia de un estrabismo vertical. Quiere eso decir que los ojos no están alineados en el sentido vertical. Uno de ellos está ascendido o descendido respecto al ojo normal. Podemos ver en la foto un caso de hipertropia. El ojo está ascendido respecto al eje horizontal que tenía que tener. Los ojos no están alineados como tienen que estar y el paciente suele tener una visión doble, adquiriendo, por lo tanto, el paciente una postura de la cabeza para compensar esa visión doble que se le presenta y condicionando la aparición de un tortícolis compensatorio. Otro de los estrabismos que puede aparecer en el síndrome de Joubert es el estrabismo horizontal. Como podemos apreciar aquí, el ojo está desviado hacia el exterior, no está alineado con el ojo, con el otro ojo. Esta alteración que se produce aquí suele ser por una alteración del recto interno, que está debilitado, predominando el recto externo, que tira del ojo hacia afuera. El síndrome de Joubert hay una afectación de las células ciliadas. Entonces, por lo tanto, se pueden presentar también alteraciones anatómicas en cualquier parte del ojo. Aquí podemos observar en la imagen la apariencia de un coloboma retiniano. Vemos que hay unas estructuras retinianas en toda la parte superior de la imagen. Vemos que el nervio óptico, la papila o nervio óptico también tiene una imagen normal en la parte superior, pero sin embargo, lo que es toda la parte inferior, se ve claramente que no existen esas estructuras. No hay células retinianas, no hay células de epitelio pigmentario, simplemente se ve la imagen de la esclera con ausencia total de todas las estructuras que deberían de estar encima. Los colobomas también se pueden presentar en la parte anterior del ojo. Aquí podemos ver la ausencia de una parte del iris, presentando un coloboma iridiano. La ciliopatía origina en los pacientes con síndrome de Joubert una imagen retiniana muy diferente de lo que suele ser un fondo de ojo normal. En la fotografía vemos un fondo de ojo normal con toda la distribución y la coloración que presenta un paciente sano. Y en el síndrome de Joubert, originado por la degeneración progresiva de los fotorreceptores, nos encontraremos con imágenes de este tipo como la que podemos ver en la fotografía, en la que se ha perdido la coloración normal de la retina por esa disfunción de los fotorreceptores. Acompañando los signos y síntomas ya mencionados, en el síndrome de Joubert podemos encontrar alteraciones renales hasta en un 30% de los pacientes, en forma de displasia quística renal, nefronoptisis o dificultad para concentrar la orina. El síndrome de Joubert puede tener múltiples afectaciones renales, es decir, el espectro de afectación renal puede ser muy amplio, es decir, podemos tener desde quistes renales simples con casi ninguna repercusión renal hasta una nefronoptisis, que es la alteración característica. No sabemos exactamente cuál es el porcentaje exacto de pacientes con afectación renal porque el espectro de afectación es muy muy amplio, es decir, podemos tener pacientes que tienen quistes renales simples o pequeñas afectaciones renales que realmente no dan ningún tipo de repercusión y el paciente evoluciona muy bien a nivel renal, o podemos tener en el 25% de los pacientes con un síndrome de Joubert una nefronoptisis, que es la afectación característica y la que es típica de este síndrome. El pronóstico cuando ya diagnosticamos una nefronoptisis es evolución, es decir, empezamos normalmente con casi nula afectación renal, inicialmente de hecho casi no tenemos ni quistes renales, pero la evolución esperable es desarrollar unos quistes corticomedulares y acabar normalmente en una enfermedad renal crónica terminal con necesidad de o diálisis o trasplante antes de los 30 años de vida. El trasplante renal, una vez llegamos al punto de necesitar una terapia sustitutiva, es la mejor forma de proporcionar calidad de vida a ese paciente, y lo bueno es que una vez ese riñón está trasplantado, la enfermedad inicial no recidiva en el injerto. Una vez que sospechamos el síndrome de Joubert, entonces tenemos que saber cómo enfocarlo. Es decir, primero solicitar las pruebas genéticas que consideremos oportunas dependiendo de la edad del paciente. Y la primera prueba inicial es un diagnóstico ecográfico. Hacer una ecografía que nos da mucha información y nula repercusión en el paciente. Cuando ya tenemos hallazgos sugestivos de que efectivamente tenemos afectación a nivel renal, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de cuidar los riñones lo máximo posible para que nos duren lo máximo posible.
posible. Es decir, la poliuria y la polidipsia lo que va a hacer es que intentemos ingerir una cantidad de líquidos adecuada y manejar bien los electrolitos. Y después, conforme vaya evolucionando la enfermedad renal crónica, deberemos ir supliendo esas carencias. Es decir, si tenemos una anemia por déficit de eritropoyetina, habrá que tratarla. Si tenemos una acidosis, habrá que tratarla. Y si tenemos, por ejemplo, una talla baja en relación con la enfermedad renal crónica, es uno de los puntos característicos que están dentro del programa del tratamiento con la hormona de crecimiento. Es decir, ir tratando las posibles deficiencias y mejorando la calidad de vida del paciente para que ese riñón que tenemos afectado nos dure lo más posible. Las nefronoptisis no aparecen solo en el síndrome de Joubert, es decir, es una ciliopatía, una alteración de los cilios, que son organelas microtubulares que están en la superficie de las células. Pueden estar en las células de la superficie del epitelio tubular o en otros órganos. Dependiendo de las mutaciones donde se vayan encontrando, podemos encontrárnoslo en el síndrome de Joubert, pero en otros síndromes también, como el síndrome de Kogan o de Meckel-Joubert, o incluso por separado, es decir, de forma aislada. Es autosómica recesiva, es decir, necesitamos heredar una mutación de cada uno de los padres, y es muy heterogénea. Y es verdad que muchas veces las diferentes nefronoptisis en los diferentes síndromes se parecen, porque tienen mutaciones en locis, que en sitios de los cromosomas que están muy parejos, muy cerquita, y pueden dar ecografías muy parecidas. O sea, múltiples síndromes pueden tener ecografías muy similares y la misma patología en sí. Dentro de las nefronoptisis podemos clasificarlos de forma general en tres apartados. La forma infantil, que es la más grave, con quistes renales incluso antes del nacimiento. Hay quistes intraútero junto a un oligoamnios, es decir, menos líquido amniótico de lo esperado. Y además, lo característico de esta clasificación, la infantil, es que tiene una hipertensión arterial grave, a diferencia de los otros subtipos. Suelen acabar en insuficiencia renal crónica terminal antes de los 5 años. Después tenemos la juvenil, que la evolución es un poquito más lenta, con una enfermedad renal crónica terminal antes de los 13 años. Y aquí hay que llamar la atención también que, por la típica presentación clínica de la enfermedad, la poliuria, la polidipsia, son niños que a veces incluso debutan con una enuresis, es decir, se hacen pipí en la cama porque no están manejando bien los líquidos a nivel renal, que es muy importante también destacar. Y luego tenemos la forma del adolescente, que es muy similar a la juvenil, pero con una enfermedad renal crónica terminal un poquito más alargada, en torno a los 19 años. En el caso del síndrome de Joubert, las alteraciones endocrinas son muy poco frecuentes. Las series, siempre que se revisan, reportan muy pocos casos de alteraciones relacionadas con este síndrome. Dentro de los trastornos más frecuentes que genera este síndrome en el sistema endocrino están las alteraciones correspondientes a la glándula hipófisis, como sabemos, la glándula maestra de este sistema. Y entre esas alteraciones se encuentran variadas formas. Se ha descrito, por ejemplo, la presencia de aplasia, es decir, la glándula no se forma. Por lo tanto, hay lo que llamamos en endocrinología un panhipopituitarismo. Esto es que ninguna de las hormonas que componen los ejes hormonales centrales del cuerpo están presentes, por lo que estos pacientes necesitarían sustitución de estas hormonas, principalmente la del cortisol, del eje córtico suprarrenal. También hay que sustituir las gonadotropinas, en el caso con testosterona, y la hormona tiroidea y la hormona del crecimiento. Cuando la glándula sufre otro trastorno, que es la presencia de hipoplasia, es decir, que se formó defectuosamente, en este caso se han descrito principalmente alteraciones de la función tiroidea y del trastorno del crecimiento. Tocaría en este caso sustituir estas dos hormonas. Sin embargo, hay casos en los cuales la glándula está fuera de su sitio habitual, o mejor dicho, una porción de ella. Recordemos que esta glándula la componen la adenohipófisis y la neurohipófisis. Se ha visto más en imágenes de resonancia magnética que la que está migrada por lo general es la neurohipófisis, correspondiendo a los llamados síndromes de Joubert tipo 12 y tipo 23. Esta neurohipófisis, al estar migrada, también genera secundariamente una hipoplasia de la adenohipófisis y, por lo tanto, también los defectos ya comentados, donde hay que sustituir la levotiroxina y sustituir la hormona del crecimiento. Y finalmente, aunque nos aparezca normal una glándula en la resonancia magnética, es decir, que no hay ninguna de estas tres alteraciones descrita, la cual ya ha sido evidenciada en muchos casos, puede originar una hipofunción de la glándula, es decir, puede haber defecto en la secreción de estas hormonas,
aunque la glándula tenga forma y tamaño normal. Toca valorar adecuadamente cuál es el eje que está defectuoso y sustituirlo. Es de mencionar que cuando se trata de pacientes varones con este síndrome, uno de los principales marcadores de déficit central es las gonadotropinas, donde estos niños nacen con micropenes, digamos, y testículos retráctiles y de poco tamaño. Por lo general, en estos pacientes hay que sustituir también la testosterona para que funcione adecuadamente su eje. La enfermedad hepática se observa en aproximadamente un 15% de los pacientes y puede ir desde una elevación de las enzimas hepáticas hasta una fibrosis hepática con hipertensión portal. Cuando en el clínico nos remite a un niño con síndrome de Joubert y sospecha afectación hepática, lo primero que hacemos es una ecografía normal, que es una prueba incruenta que no le molesta al niño, y en ella vemos cómo es ese hígado, la morfología que tiene. Luego, si queremos ver si hay fibrosis en ese hígado, porque podemos ecográficamente la fibrosis cuando es leve, el hígado va a ser normal. Cuando ya vemos alteraciones es cuando ya hay una cirrosis. Entonces lo que interesa es ver si hay una fibrosis leve o moderada. Para ello, en la misma exploración se hace una elastografía, se hace con la misma sonda de ultrasonidos que emite varios haces de ultrasonidos y mide la velocidad a que se propaga a través del parénquima hepático. Esa velocidad, cuanto más fibrosis hay, mayor es la velocidad, y cuanto menos, menor es la velocidad. Entonces, es luego por una fórmula matemática, el mismo aparato la transforma en kilopascales, que es lo que nos da la medida de la dureza del hígado. Es una exploración que es rápida, solo necesitamos que el niño suspenda la respiración durante unos 5 o 6 segundos y una sola toma de medidas ya podemos medir, tomar las mediciones. Las mediciones se hacen sobre una zona del parénquima hepático que no tenga vasos, que esté al menos a 2 centímetros de la cápsula hepática. Y con 5 mediciones que hagamos, pues ya tenemos el grado de elasticidad. Este sería un hígado normal. Vemos un parénquima hepático normal y así hacemos la medición. Normalmente la hacemos, nos salen dos imágenes, porque aquí necesitamos hacerla donde las ondas sean más paralelas. Luego también hay una escala de colores, pues el azul sería menos fibrosis y el rojo ya sería una fibrosis avanzada. Aquí, por ejemplo, nos da 5,6 kilopascales, que sería normal. Aquí es una cirrosis, hacemos una medición, nos da 14,8. Hacemos varias en la misma toma, pues hacemos varias y se puede hacer incluso en diferentes zonas. Podríamos hacerla aquí, también podríamos hacerla aquí abajo. Pero bueno, comparamos donde estén las líneas más paralelas, que es donde hay menos distorsión. El mismo aparato nos hace un resumen. Al final, aquí tenemos 5 mediciones y nos da una mediana. En este caso, pues nos daría 14,8 kilopascales, que ya sería una cirrosis. Los grados de fibrosis se miden del 0 al 5, hasta 7, menos de 7 kilopascales no habría fibrosis. F2 sería a partir de 7 kilopascales hasta 8, y ya cuando hay un F4 ya sería una cirrosis y sería 10,5 kilopascales. Esto nos permite evaluar la fibrosis sin tener que acceder a otra prueba más agresiva, que sería el gold standard, que sería la biopsia hepática, que hoy en día prácticamente no se hace. Sobre otras técnicas como la elastografía transitoria, que es el FibroScan, pues tiene la ventaja de que podemos ver dónde hacemos la medición y en teoría pues es más rápida. Necesitamos menos mediciones y es menos tiempo de exploración y sería otra exploración ya diferente, aunque las dos utilizan ultrasonidos. Dependiendo de la alteración multiorgánica asociada, el síndrome de Joubert y trastornos afines puede dividirse en 6 subgrupos diferentes: síndrome de Joubert puro, síndrome de Joubert con defectos oculares, síndrome de Joubert con defectos renales, síndrome de Joubert con defectos oculorrenales, síndrome de Joubert con defectos hepáticos y síndrome de Joubert con defectos orofaciodigitales.
Es posible encontrarnos en este último grupo alteraciones en la lengua con múltiples frenillos o múltiples amartomas, dismorfias faciales y hasta en un 19% de los casos podríamos encontrar polidactilia o sindactilia. Tener un niño o una niña con síndrome de Joubert implica muchas cosas. Conlleva pues, muchos tiempos de caminos, de trayectos, de terapias, de citas médicas, de viajes, de muchas horas de coche. En general, sobre todo los primeros años, ¿no? Que es cuando tienes que hacer más pruebas, más bueno, que andas un poco más de un lado para otro saltando. Al final, los primeros 5 años de vida vivíamos prácticamente en el coche por ese motivo, porque estábamos de terapia en terapia, nos pasábamos las mañanas. Cuando dejamos de hacer tantos viajes, pues cuando la niña ya tenía 5 años, ya estaba en educación infantil y realmente no iba más al cole que 2 días. Y realmente nos perdíamos esos 3 días de la semana de cole por 20 minutos de terapia. Ahí decidí que tendrían que cambiarme las terapias para la tarde y me dijeron que no había hueco, que las de la tarde estaban reservadas para los que iban a primaria. Porque te lleva más tiempo el camino para llegar a la terapia que la terapia en sí. Y yo creo que deberían de unificarse, de centralizarse también un poquito, descentralizarse un poco más, que no tuvieras que hacer unos largos desplazamientos para poder llegar a esas terapias y hacerlo todo un poco más fácil para las familias. Y eso hablo un poco en general, ¿no? Porque igual que mi niña tiene Joubert, pues hay otros niños que tienen otras afectaciones que también necesitan esas terapias. Y es muy importante. Además, si hay hermanos por el lado, a veces, pues porque necesitamos tener más atención para este niño con un síndrome, una enfermedad, una patología, tendemos a dejar un poco más de lado a los hermanos. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, hay que tener en cuenta a los hermanos y también prestarles un poco de atención. Otro de los temas importantes también que debería de ver cómo se puede solucionar o por lo menos facilitar a las familias es cuando vas a pedir las citas, pues por temas de agenda que cada médico o especialista tiene que poner, pues la agenda en la que se tiene que citar, pues al final te complicas la vida para que te den 2 citas en el mismo día para no tener que ir 2 días distintos al hospital. Otra de las cosas importantes que yo creo que ayuda tanto como la medicación en sí o como el tratamiento en sí es el trato de los especialistas y de los profesionales con los pacientes y con los familiares. Las asociaciones también tienen un papel muy importante en las familias, ya no solo que tengan pues que puedan haber algún tipo de ayudas o demás, sino el simple hecho de poder hablar con otras familias que están pasando lo mismo que tú o algo parecido y que te pueden decir, bueno, pues yo hice de esta manera o mira qué pregunta esto, eso es muy importante y ayuda muchísimo. A ver, una cosa que es muy importante para estos enfermos es tener una cierta estabilidad y tener una cierta confianza con el médico de familia. Y una de las cosas que nos estamos encontrando, desgraciadamente, es que esto es imposible de mantener, porque en la misma consulta pueden pasar varios médicos en unos periodos muy cortos de tiempo, con lo cual la familia desconoce al médico nuevo que viene, tiene que contarle toda la historia, tiene que el médico hacer la revisión clínica, no conoce las circunstancias familiares y al contrario, el médico tampoco conoce muchas veces estas enfermedades que no son tan frecuentes y tampoco conoce la familia, tiene que volver a empezar con toda la historia clínica y con todo el papeleo, digamos, y toda la coordinación. Entonces estas familias muchas veces sienten que están continuamente contando sus historias y que no hay una persona que conozca de forma global todo el problema que tienen y que no puede ayudarles. Yo lo que veo lo que podemos aportar a este tipo de pacientes, una vez que curativamente no tenemos nada para darles, es un poco el apoyo
de lo que les hace falta. Pues si es terapia ocupacional, pues terapia ocupacional. Si es foniatría, foniatría. Un poco ayudarles con lo que existe para dar apoyo a asociaciones que hay en nuestra área sanitaria, que nosotros conocemos y estamos al par, y pues transmitirles esa información y apoyarlos en lo que necesitan. Bueno, claro, yo creo que hablo en nombre de todos y te agradezco que, por lo menos a mí, que me hayas llamado, y creo que visibilizar este tipo de enfermedades, no solo el síndrome de Joubert, ayuda en general a muchas familias. Con estos documentales y estas sesiones científicas, espero que podamos ser de ayuda para estas familias. Bueno, gracias a todos por venir y por colaborar en esta iniciativa, básicamente.